podamos saber dónde va. Sale Alisandra, Cruz está muy adelantado. Ahí está esa ulti. Y ojito porque Cheque se puede llevar ese kill. No es Marley quien lo coge. Tedrake, porque Sova ha puesto un ward y tiene consumo y tiene smite. Vamos a ver si dragón no puede salir. Es imposible que haga un Está esa ulti, lo quieren matar. Si no me robas el dragón, yo te mato. Y ese flash, pues, ¡oh! ¡Esa ulti! La ulti de Cristo ahí de Speedy. Está el aire temblando, helado. De pleno ese aire. Y Marley se intenta escapar. Ahí, ¡bam! Esa. De Marfite, que hace muchísimos años se intenta escapar. Ahí está la zanja de chorizo. Y una colleja ahí encima de Twitch. Se lleva otro kill más. Es Luis intenta escapar. Debería de ser un kill fácil para ellos. No tiene mana de renta N. Speedy sí que va a cometer ese último slow. Se va a meter bajo torre. Tiene la pasiva, sabe que no hay peligro. Y yo creo que va a dejar. Ahí está. Está llegando Zack por ese tribus. Vamos a ver si tiene daño suficiente como para matar. Tira la ulti y debería poder matar a Steel. Lo empuja bajo la torre, de hecho. Y está alguien acaba recogiendo el kill. No, porque va por hacer daño. No tiene maná. Esa burbuja ahí que se come de culos, que tampoco le queda maná para más acciones. Sé que está invisible, pero no tiene guardosa. Vamos a ver si primero sí puede matar a Drugin. Van a pasar de cheque directamente. Ahí está la ulti también. Y ojo, va a fallar esa ulti. Se va a meter en el medio. Le da a buscar, está creciendo, está llegando el teleport de Marley. Y van a pillar a Pepinero, ahí está, deberían de poder matar. Y se da vuelta, Hernández se come esa ulti, Lisandra. Él está muy rápido, fuerte de barrio también. Tienen que meter el pinch ahí, el stun que apunta. Muy buen stun de Pepinero, no le queda vida. Va a flashear Chequio, va a forzar ese huevón. Ahí está, y ahí está esa ulti. Ese perro, la pasiva con Mao, intenta revivir. Pero le van a dejar el kill a Chequio, toma para ti. Así que muy, muy, muy buena respuesta de Duques de Roquetia. Está el teleport, se lo interrumpe rápidamente. ¿Por qué? Porque la Golden hay acción. Ahí está ese combo ayudándose de Nuru. Buen creciendo de Drugin. Vamos a ver esa ola. Esta vez sí que la esquiva. Está llegando Greward. Va a tirar la ulti show. Vamos a ver si puede utilizar esa ulti. ¡Plasma ulti a tres personas! Perfectamente combinado con Chequio. Que destruza con ese spray and pray. Y un doble kill para la rata. Triple kill para la rata. Increíble jugada. La pasiva de Kombau que no llega. Y es una triple en la bot lane. Es muy peligroso pelear esto porque como cojan a Kombau. Hay iniciación de Talvi que van a pillar a Show completamente por la posición con ese ward. Tira la última desesperada. Se incorpora a mí. Está llegando a Marley por encima. Speedy que mete la última meta. Forzando a Chequio a tirar el flash. Pero rápidamente el ward protegiendo a Sua de carry. El resto del equipo se mete aquí con Lisandra. Saltando al cross. Es un doble kill para Talvi. Pero si no quiere escapar, a ver si lo puede conseguir porque está huyendo. Talvi que le va curando, pero sabe que está perdido. Vamos a ver si le pueden pillar. Se lanza ahí, pero gracias a Pepinero. Se acaba finalmente. Y bueno, bueno, con el equipo de Duques de Roquetia. Pues es peligroso, ahí está. Se lo van a robar en la cara. Se va a lanzar tal y encima de Pinoson. Es un 3 contra 5. ¡Oye, ese muro! ¡Qué bueno! Pero da igual porque la ulti. El flechero también. Y se incorpora a Roward por detrás, por encima de muro. Está ese Locket. No importa. Aquí tiene algo que decir. Se lleva otro kill. Son dos y otro más que se lleva entrando en la bot lane. Esa rata, vamos a ver. Si puede empezar más. Parece que algo duro en la bot lane. Que tío ha matado a toda la gente. ¡Enter! ¿Qué?